Bueno, pues historias yo creo que siempre surgen en esta profesión. La verdad es que recuerdo con mucho cariño una anécdota en un canal amigo, no fue particularmente aquí en Telemedellín, porque planteábamos unos retos, se llamaba el dulce reto la sección, y pues se nos ocurrió acercarnos a la gente del común. Y pues a mí me causaba mucha curiosidad cómo las personas subían a los buses a, por ejemplo, pedir, a contar historias, a cantar. Y yo empezaba como a mirar a estas personas y yo decía, ¿qué teso? Pues como ponerse en la piel del otro y cómo esa persona tiene esa necesidad de hacerlo porque tiene una esposa, tiene unos hijos. ¿Y qué tal si planteamos un dulce reto que nos invite a hacer lo que él hace? Y era un chico que todos los días se subía al bus, a mí me ha gustado utilizar el transporte público, y resulta que yo iba en ese bus y yo veía que ese chico todas las mañanas se subía. Y yo dije, ¿y si le digo a este chico que me ayude a hacer el dulce reto que me están planteando? De cantar en un bus. Y parece que me enfrenté a esto y fue una experiencia muy fascinante. ¿Por qué? Porque no fue algo muy elaborado. Es decir, sí que hablé con el chico, le dije, vamos a preparar una canción, nos vamos a subir y pasar esto por encima de la registradora y que sea todo muy natural. Y se logró, o sea, no, y cogimos un bus ese día, pues el equipo de producción, obviamente, porque íbamos con un camarógrafo que lo hacía. La gente logramos sorprenderla en el bus. Y yo estaba muy asustada porque yo decía, para mí también era como complejo. Yo, ¿qué tan berraco pues uno subirse y cantar? Y a lo mejor la gente te mira raro. O sea, como poniéndome en el lugar de Jonathan, así se llamaba el chico, bueno, en fin. Representa y dice así, díselo. ¿Cuántas ilusiones, cuántas canciones? Este es nuestro estilo y tocando sus corazones. Que nos subimos al bus, pasé por encima de la registradora, yo al principio un poco tal, tímida. Ya habíamos preparado una canción y él puso su bafle y efectivamente me puse a cantar, me reí, luego di las gracias al conductor. Y me quité la gorra porque, claro, me vestí un poco como un chico se sube a un bus a cantar. Lo mezclo con seducción, pasión, canción y su faltable melodía. Por encima de la registradora toda hora. Entonces, luego les agradecí a todos, reuní el dinero que quisieran darme porque me habían puesto el reto de reunir siquiera 5.000 pesos. Y gané ese reto. Pero yo creo que más allá de ganar el reto fue acercarnos a esas realidades, ponernos en el lugar del otro. Y lograr hacer eso en televisión me pareció como muy fascinante, porque nos salimos un poco como del esquema, de que todo sea tan preparado, tan elaborado, y ver como la alegría de este chico. De hecho, luego parece que lo llamaron para que hiciera un casting. Entonces, como también de cierta forma contribuimos a que la gente también siga progresando. Entonces, traigo esa historia hoy aquí y pues es más o menos lo que les quería contar.